Se cumplen 6 días del derrumbe de un edificio en Surfside, cerca de Miami. Familias y un equipo de 210 rescatistas continúan los esfuerzos por encontrar a 150 residentes desaparecidos, entre los que figuran una treintena de ciudadanos de Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Chile. Más de una decena de personas ya han sido confirmadas muertas, pero la esperanza sigue en pie. Hay gente, hay familias aquí que han venido y me han dicho, no voy a abandonar la esperanza porque ha pasado antes. Desde las primeras horas del jueves, el centro comunitario de la zona, unas calles más al norte, se transformó en un centro de reunificación para los evacuados y las familias de los desaparecidos. Todos nos hemos reunido aquí diario. Ellos comenzaron esto. Hemos donado alimentos los últimos días y esta comunidad se unió. No puede ser mejor que esto, de eso se trata. A través de lo bueno y lo malo, ayudar. Ubicado casi sobre la playa, el complejo Champlain Tower South, construido en 1981, contaba con 136 apartamentos, ocupados por sus propietarios o alquilados. Fueron 55 unidades con vista al mar las que se desplomaron por alguna razón aún no determinada. Según un estudio de 2020, el edificio había sufrido un hundimiento muy sutil en la década de 1990. Las autoridades no descartaron que esa fuera la causa de la catástrofe. Un informe de 2018 había cuestionado ya la integridad del inmueble, y en una carta del 9 de abril de 2021, la Asamblea de Copropietarios se mostró alarmada por el deterioro creciente. Las autoridades han prometido una investigación minuciosa y completa, mientras hay inquietud sobre el complejo hermano de Champlain Towers North, construido al mismo tiempo por la misma empresa a una cuadra de distancia.